El problema que se tiene de basura en la comunidad de San José de Lourdes no solo es por los jornaleros, sino también de parte de los pobladores. Así lo afirma el delegado de esta comunidad, quien también pide al departamento de limpia que se establezca un día para que se recoja la basura. Desafortunadamente, todos les echamos la culpa a ellos. Yo también aquí de mi comunidad, yo también he sabido de gente que también agarra sus costalitos de basura y va y los tira y pues ya se los achacamos a estos jornaleros. Pues yo en lo particular he visto jornaleros, porque aquí en la comunidad tengo tambos específicos para tirar la basura, y he visto niños jornaleros de 5 o 6 años que se acaban sus refresquitos, sus sabritas, y van y lo depositan ahí. O sea, por ese lado, pues aquí en la comunidad, pues ahí más o menos la llevamos. Lo malo es que compran su lonche y se van a la orilla de las comunidades aquí, a las entradas, al sur, norte, oriente, poniente, ya tiene las 4 salidas San José de Lourdes, y se estacionan por allí, prenden una lumbrita o se ponen a lonchar, y allí sí le dan vuelo a la basura, que esa basura pues con el tiempo pues va a un arbolito, a una planta, y pues es pura contaminación. Pero como le digo, no hay que cargarle la mano nada más a ellos. También en nuestra comunidad también tenemos gente que tira la basura, y pues que vayan a, le van a echar la culpa a los jornaleros, y pues hay que hablar las cosas como son también. Nosotros, lo que nos pertenece a nosotros que tiramos los tambos, pues que ahí está tirando como una tonelada y media a lo mejor a la semana, pero aparte el camión recolector de basura viene y a veces echa hasta dos viajes o tres. No sé exactamente cuántas toneladas le quepan al camión. Yo creo que, pienso yo, que unas 4 a lo mejor, porque traen su... lo van prensando. Que ojalá y nos apoyen con el... que sea un día exacto. Es que a veces nos los mandan los sábados, a veces los domingos, y la gente lo saca la basura los sábados. Quisiera que nos apoyaran con un día exacto en la comida para estar ya aclimatados al día. Antes duró muchos años que eran los martes, ahora ya tenemos años que son sábados o domingos, o a veces cuando no vienen esos días, pues vienen un lunes, y pues la gente no está preparada con su basura hacia afuera, y ya cuando no vienen o quedaron, pues son los que van y la tiran a donde no los vean. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.